tratar de hacerlo todos y vamos a montarnos en el mismo barco de salvar, digamos, evitar el cambio climático. Pero me estoy refiriendo a los países petroleros y dentro de esa agenda los países radicales petroleros tipo Venezuela, que no están haciendo nada para evitar la contaminación Ojalá, ambiental. ojalá no Exacto. estuvieran haciendo nada. Ajá. Peor que no Están hacer haciendo nada para peor. es que fueron uno de los grandes saboteadores de Así la es, cumbre, absolutamente. Junto con porque Evo Morales. además no es en este momento nada más, lo han venido haciendo tradicionalmente, porque ellos, por ejemplo, en el caso específico de Venezuela, tenemos el presidente Hugo Chávez Frías que dijo abiertamente que la única manera de llegar a un acuerdo era que los países se comprometieran a darle a Venezuela todo lo que Venezuela iba a dejar de devengar por causa de la reducción de la venta de combustibles Pero fósiles déjame como el hacerte una petróleo. pregunta aquí, más allá de la discusión política con respecto al personaje destructivo del cual estamos hablando, ¿qué hace un país como Venezuela, por ejemplo, independientemente de quién es el gobernante, para adaptarse a la situación de cambio climático y reconvertir su aparato industrial a esa nueva forma limpia de economía verde que se está gestando, Bueno, siendo un país petrolero fundamentalmente? en un escenario ideal, nosotros tendríamos un país que sería mucho más interesante para recibir los fondos de esta Precisamente por esa transferencia condición, ¿no? tecnológica para poder producir energía desde otro tipo de alternativas. Que tenemos bastantes en Venezuela también, sino que además tendríamos que tener un aparato, un sistema económico y social que permitiera la transparencia para poder identificar en dónde se están utilizando los fondos y podríamos y tendría, es un país que tiene todas las riquezas para poder disfrutar de eso, pero además las está perdiendo con la misma explotación petrolera, porque es que tenemos que recordar que si bien es cierto que recibe mucho dinero, que no queda sino en la parte gubernamental, porque la sociedad civil está sufriendo en este momento embates económicos tremendos con escaseces tremendas, pero solamente en la parte del aparato, digamos, industrial, estamos por un lado sacando el petróleo y por el otro lado afectando los recursos naturales en una forma dantesca. Lindre, no nos queda mucho tiempo y yo te voy a tener que invitar a otro programa. Cuando quieras. Siempre las conversaciones interesantes se prolongan. ¿Qué dirías tú que debemos hacer nosotros a nivel individual para contribuir a que en el 2010 o en los próximos años se llegue realmente a un acuerdo como sociedad civil? Brevemente, ¿qué podemos hacer nosotros? Informarnos, educarnos, capacitarnos, identificar las oportunidades, promover la necesidad de nosotros salvar el planeta y salvarnos a nosotros mismos. Nuestras preocupaciones sobre nuestra salud, cómo el calentamiento global está afectando nuestra salud, está incrementando enfermedades que ya se habían erradicado del mundo, cómo estamos sufriendo más problemas cardíacos por causa del calentamiento. Eso no lo digo yo, lo dice la Asociación Americana del Corazón, la Organización Panamericana de la Salud. Es mucho lo que está en juego en este momento y nuestra economía está en juego también. Así que esta transición a una economía verde debe ser vista como una oportunidad y debemos educarnos para poder hacerlo. Bueno, yo te voy a pedir a ti como compromiso que hagamos otro programa precisamente para saber qué estamos haciendo aquí a nivel local. En el estado de la Florida, creo que tú has contribuido a bastantes investigaciones, estudios y aportes en ese sentido. Y por supuesto, estás invitadísima a este Gracias. programa para una próxima edición que espero que sea los primeros meses del año que viene. ¿Cómo Bueno, no? amigas y amigos, y con este programa para ustedes, para nuestra comunidad, informativo, educativo y sobre todo con una mujer estupenda, comprometida con detener el cambio ambiental o en todo caso aportar al cambio ambiental para bien. Quedo ustedes para una próxima edición de su programa Temas de Mujer, donde tendremos otra mujer de calidad como Mildred Real. Bueno, gracias por estar con nosotros. Gracias. Todo el equipo de Temas de Mujer, queremos darle las gracias a todos ustedes por habernos acompañado este año y por supuesto desearles todo lo mejor para el próximo año. Esperamos que sea un año lleno de esperanza, de prosperidad, con mucho trabajo para todo el mundo y muchas posibilidades para lograr sus objetivos. Y por supuesto, gracias por acompañarnos este año y esperamos que nos sigan acompañando para que ustedes compartan conmigo estas entrevistas maravillosas con mujeres de calidad,
con mujeres fabulosas, en ese cambio de paradigma del siglo XXI que representa a la mujer, y que yo, en temas de mujer, con todo esto,